Hola a todos, este dispositivo que tengo en mis manos es la clásica Game Boy de Nintendo, una consola que fue la reina absoluta de las portátiles en los primeros años de los 90. Han pasado unos 30 años desde su salida y la tecnología ha avanzado una barbaridad. Pero a pesar de todo, a muchos nos entra una gran nostalgia al sostener una de estas en nuestras manos. Por este motivo han aparecido videoconsolas actuales con el aspecto de una Game Boy, pero con un interior totalmente distinto. Concretamente, en las últimas semanas he probado una muy especial que permite utilizar una Raspberry en sus tripas. Pero antes de contaros sus secretos, os tengo que hablar durante unos segundos del patrocinador de este vídeo. Si compras habitualmente en Aliexpress, AliTools no permitirá que los vendedores te engañen. Podrás seguir los cambios en los precios de los productos durante los últimos seis meses. Encontrarás artículos similares al que estás mirando y podrás leer fácilmente las reseñas de los compradores. Todo esto y mucho más es posible gracias a una extensión gratuita e intuitiva para el navegador que podrás descargar en dos clics. Por si os interesa, el enlace lo tendréis en la descripción. Ahora continuamos con la consola. Fijaos que comparada con la Nintendo original es muy muy similar. Tiene prácticamente todos los detalles de la Game Boy de los 90. Eso sí, no es exactamente del mismo tamaño físico, ni la pantalla tiene las mismas pulgadas. Concretamente tenemos 2,8 pulgadas en un panel LCD IPS con una resolución de 320 x 240 píxeles. Recordemos que en la Game Boy original jugábamos en un panel con tonos verdes que cada píxel tenía cuatro posibles colores. Con eso se creaban las imágenes que nos flipaban en su día. Ahora la consola que tenemos cuenta con una especie de pantalla de móvil. Pero la magia de este dispositivo no está en la pantalla, sino en el cartucho falso que tenemos por la parte de atrás. Aquí debemos colocar tanto el mini ordenador que hará funcionar todo, como la micro SD donde almacenaremos el sistema operativo y los juegos, ya que realmente esto por sí solo es simplemente una carcasa con pantalla y botones físicos. De hecho, cuando lo compras en Amazon o Aliexpress, te haces con eso una carcasa, y para que funcione, necesitas comprarte el cerebro, una Raspberry, pero no la. Raspberry más conocida, sino una que es relativamente pequeña y con un bajo consumo, la Raspberry Pi 0. ¿Qué significa al final todo esto? Pues que en primer lugar tenemos que pagar unos 65 euros por la carcasa, en segundo lugar, 26 euros por el mini ordenador. Y finalmente unos 7 euros por una tarjeta micro SD. De hecho, para evitar que compren las cosas por separado, se nos vende un pack ya con todas las piezas necesarias que cuesta en torno a los 100 euros. Es decir, que no es un producto barato. Cuando tengamos en casa todas las piezas necesarias para que esta consola funcione, nos tenemos que poner a hacer la instalación, que requiere de unos cuantos pasos. Lo primero de todo es meter el mini ordenador en el cartucho falso. Para ello, junto a la carcasa en su caja, nos viene un pequeño destornillador que nos permite quitar los tornillos que cierran el cartucho. Al abrirlo, veremos que hay un hueco para que pongamos la pequeña Raspberry. Fijaos que el lapicero es esto que sostengo en mi mano. De esta existen dos versiones actualmente, una con Wi-Fi y otra sin él. Con cualquiera de las dos es compatible esta consola. La picero tiene puertos micro USB, HDMI y un montón de pines de color dorado que son los que utiliza la carcasa para que la pantalla, los botones y el sonido funcionen. Lo que debemos hacer es colocar correctamente la Raspberry Pi para que los pines coincidan y además poner el cable micro USB que nos traía la plaquita que estaba dentro del cartucho. Luego se cierra todo de nuevo con cuidado y ya tendríamos la instalación física realizada. Todos estos pasos vienen bastante bien detallados en las instrucciones en inglés que nos trae la caja. De hecho, afortunadamente, tenemos una web oficial donde también están las instrucciones en detalle. Además, es aquí donde aparece el soporte para preparar el software, ya que, como os he contado, necesitamos usar una micro SD, en mi caso de 32 GB, para preparar en ella el sistema operativo y todos los juegos retro. Realmente en el apartado de software tenemos un montón de posibilidades y de opciones. Contamos con varios sistemas operativos pensados para juegos retro que podríamos instalar. Y por otro lado, hay varias formas de realizar esta instalación. Si explicase cada una de las opciones... Estaríamos horas en este vídeo. Aún así, os puedo decir que en mi caso lo que pienso que es más fácil es buscar una imagen de un sistema operativo con juegos ya metidos. Estas imágenes normalmente se encuentran en páginas de torrents. Yo me descargué una en concreto hecha por un francés que tenía el sistema RetroArch configurado para la consola y además había metido en esa imagen en el sistema cientos y cientos de juegos de consolas antiguas. Así de este modo ya no tengo que ir descargando cada uno de. Los juegos y pasarlos a la consola. Bajo mi punto de vista, me parece el modo más sencillo, ya que es descargar la imagen y luego, con un programita como puede ser el Etcher, grabarla en la micro SD. Hay cientos de tutoriales en la red que explican esto paso a paso para Raspberry. Lo que tenéis que tratar de buscar para que sea más sencillo es que esa imagen esté ya adaptada para la Raspberry Pi 0 y para la carcasa GPI Case. Hay que tener en cuenta que el ordenador que hemos metido dentro de la consola tiene ciertas limitaciones, pensad que su procesador es de un solo núcleo con una frecuencia de trabajo máxima de 1 GHz y tan solo posee 512 MB de memoria RAM. Esto os lo digo porque con unas características técnicas así no vamos a poder ejecutar juegos de consolas como la PlayStation 2, la Nintendo 64, etc. De hecho debemos ser conscientes de que lo que emulará con Solvencia serán los juegos de la Game Boy, la Game Boy Color, la Advance, la Nintendo NES, la Super Nintendo, Neo Geo, etc. Es decir, consolas bastante antiguas. Aún así el catálogo de juegos disponibles que funcionan es muy amplio. Por otro lado, hay que saber que la empresa que ha creado la carcasa ha metido más botones que en la Game Boy original. Tenemos dos extras más aquí y por la parte de atrás... Algo más camuflados, hay aún dos botones más, los míticos R y L. La calidad de los botones y los plásticos es francamente buena, no parece un dispositivo chinorro de mala calidad, está decentemente construido y acabado. Seguramente más de uno se habrá dado cuenta que en las imágenes donde muestro la consola funcionando hay un cable que sale de un lateral. Esto es así porque la he estado usando en las tomas conectada a un puerto USB de mi ordenador para alimentarla de corriente. El cable, por supuesto, viene incluido. Junto Junto a la carcasa. Obviamente podemos usar la consola sin cables, pero tenemos que utilizar tres pilas AA para conseguir entre 2 y 3 horas de autonomía. Como os podéis imaginar, es una auténtica ruina utilizar pilas desechables. Por eso es muy recomendable en este dispositivo utilizar pilas recargables. Aunque bueno, lo que me hubiese gustado de verdad es que trajese una batería de litio recargable. De hecho, hay algunos cuantos tutoriales por la red donde explican cómo modificar la consola para añadir una batería de litio de hasta 4.000 mAh. Otro detalle de la consola que hubiese estado bien que incorporase es un indicador de la batería restante. No tenemos la posibilidad de saber el porcentaje de pilas que nos queda, así que cuando estén a punto de agotarse, la consola se reinicia o se apaga directamente. A pesar de estos pequeños inconvenientes, lo interesante de tener una Raspberry dentro de esta carcasa es que hay muchísima comunidad de usuarios haciendo cosas para ella. Prueba de ello es el sistema RetroArch que he grabado en la micro SD. Fijaos que tengo cientos y cientos de juegos de diferentes consolas ya instalados. Y seguro que en este punto os estáis preguntando por la jugabilidad. Pues la verdad que en línea general es muy satisfecho. Como os he contado, la Raspberry Pi 0 tiene suficiente potencia para emular consolas antiguas. Obviamente a veces te puedes encontrar algún título concreto que no va del todo fluido en alguna pantalla específica, pero en términos medios la experiencia de uso ha sido muy buena. Además, la pantalla se ve bastante, bastante bien. Por cierto, el brillo de esta se puede regular con esta ruleta que tenemos a la izquierda. Para que veáis cómo emula y funciona, os pongo ahora el Super Pang de la Super Nintendo. En este caso lo mueve muy bien. El Super Mario Deluxe de la Game Boy Color perfectamente también. Es posible ejecutar juegos clásicos de recreativas como la Neo Geo. En este caso concreto estoy con el famosísimo Metal Slug. Mientras jugamos podemos escuchar el sonido del videojuego, ya que la consola incorpora un pequeño altavoz en la misma posición que la Game Boy original. El audio de este no es estéreo ni nada espectacular, de hecho recuerda el sonido de la Game Boy. Si queremos realmente un buen audio tenemos que ponernos unos cascos con el jack de auriculares que tiene en la parte de abajo. Esta videoconsola no es la primera que tengo de este tipo, de hecho en casa ahora mismo también cuento con una BitBoy V3.5 que es más barata que esta y viene ya con su hardware completo instalado. El problema de la BitBoy es que es más pequeña y la pantalla se me antoja muy reducida para pasarte un buen rato jugando. Aún así, la consola que os he mostrado durante este vídeo me parece que no es para todos los públicos. Te tiene que gustar el mundo de los videojuegos retro y además te tiene que apetecer trastear en el mundo de Raspberry. Si lo que tú quieres es simplemente jugar a algún videojuego antiguo de forma esporádica, ni siquiera hace falta que te compres una consola de estas. Con tu móvil Android puedes instalarte algún emulador de los que hay en el Google Play, comprarte por Amazon un gamepad y jugar durante horas. Me encantaría que en los comentarios me dijeseis cuál es la videoconsola más antigua que habéis tenido y si os apetece volver a jugar con ella. Nos vemos en el siguiente vídeo.